inicialmente comencé a hacer Aikido como una disciplina deportiva. Sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo, que iba entrenando, leí algunos libros, me fue interesando más por la parte espiritual, la parte propia del arte marcial, hasta que se convirtió en una forma de ver la vida y simplemente es algo que ya es parte de mí. Para mí el Aikido es el estudio de la energía de la armonía con el universo. De un punto de vista más práctico, es el estudio continuo de la energía que nos entrega nuestro compañero para poder realizar una técnica. Eso nos permite desarrollar la capacidad para adaptarnos a diferentes situaciones en el dojo. Y en la vida nos da un desarrollo extra, por decirlo así, para adaptarnos a las situaciones de la vida. El Aikido tiene diferentes aspectos. Entre uno de los más resaltantes es la no competitividad en el Aikido. Eso nos permite poder fortalecer nuestra humildad y fortalecer el respeto hacia nuestros compañeros, que es la única forma de poder desarrollarnos y crecer, y de esta forma hacer un estudio más completo de la realidad. Poder representar a Venezuela en la World Combat Game representa la oportunidad de poder mostrar al mundo el trabajo que estamos haciendo en Venezuela en el Aikido, la forma en la cual estamos adaptándonos a las diferentes situaciones y el trabajo continuo que se ha desarrollado en cada uno de nuestros dojos.